Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, aquí tenemos las posiciones después de la primera jornada en la Liga MX. Tigres comanda al lado de Tijuana, León y Santos y Toluca con 3 unidades, resultados de victorias de ellos. Atlas empató, que es el que le sigue, y otros equipos también con un solo punto. Ahí tenemos a todos los que le siguen. El Atlante también empató el día de hoy, ya lo dijimos, con el equipo de Pachuca con un solo punto. Y hasta abajo encontramos a San Luis, Chivas, Puebla, Querétaro y Jaguares, por la diferencia de goleo, está en último lugar. Bueno, pues ahí está los que metieron de a gol por cabeza: Pulido, Emilio López, Viniegra, Martín Bravo, Urbano, son los que hicieron un gol. No todos, ¿eh? Y aquí la tabla de los promedios, ¿cómo están? Pues los están en el fondo, el San Luis, el Puebla, el Querétaro, los dos más flojitos, a pesar de que el Atlas está en uno. Ahí no vemos, obviamente, a León, que está en tres, por lo pronto. Exactamente. Pero seguramente, pues el León, simple y sencillamente por cuestiones del inicio, lo veremos allí inmiscuido. Y aquí la jornada de la siguiente semana. Doble cartelera el viernes, Morelia en el Morelio recibe a los Rayados del Monterrey, buen partido. Y el duelo de León contra Tijuana también llamará la atención. Después de 10 años, el estadio Nou Camp recibirá un partido de máximo circuito. América contra Jaguares. Estrenando horario América y día. Así es, sabadito. Sábado a las 5, ¿no? A las 5 de la tarde. Más que nada, sobre todo el día. Los Tigres de Ferretti ante el Atlante. Pachuca ante el Atlas. San Luis recibe en el Alfonso Lastra Cruz Azul. Para el domingo, los Pumas ante Querétaro. La Franja del Pueblo en el Cuauhtémoc recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Y cierra el partido de Chivas Santos, la jornada 2 de la Liga MX. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.